I need to know if you'll give me a second chance. They don't come on often, but please, you know I can't stand it. When you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me. Hola amigas, muy buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy muy bien donde quiera que ustedes estén, que tengan un día muy lindo, lleno de bendiciones. Pues el día de hoy quiero que me acompañen. Voy a dar una limpiada rapidita en mi casa, ya que no está hoy muy tirada, muy sucia. Me va a ayudar mi niño a limpiar mi cuarto. También ahorita lo que voy a hacer de comer, voy a hacer un chilito con huevo para comer. Entonces quiero que me acompañen y vamos a comenzar. Miren amigas, mi niño me ayudó a limpiar hoy mi cuarto. Aparte, pues la verdad no estaba tirado, es una pasada nada más. Y dijo: mamá, yo te ayudo a limpiar tu cuarto. Y miren, él me anda ayudando. Miren amigas, también por este lado ya ando lavando, ando haciendo de todo un poco. Es una limpieza rápida. Miren amigas, pues como pueden ver, ya tendí esa ropa, ya que ahorita aquí el clima ha estado algo feo, ha estado lloviendo diario y tengo que pararme temprano a lavar. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Voy a lavar el fregaderito donde pongo los trastes, ya que está muy sucio, para que ya esté más limpio. Tallar ya que ya ven que si uno los va dejando se les va haciendo como el zarrito y todo eso, entonces lo voy a tallar bien.
Amigas, no tenía muchos trastes, nada más eran esos vasos. Es que ayer ayer en la noche di una limpiada rápida, así de que por eso no tenía hoy tan sucio y pues trastes tampoco tenía. Disculpen, amigas, si se veía oscuro, es que les digo que ya ahorita ya se nubló. Miren, les quería enseñar esta manchita, no se la pude quitar, no sé de qué es. Le puse poquito cloro y tampoco se le quitó, sino ya después le vamos a dar una pasadita con pintura blanca. Miren, esto también no sé por qué se manchó, la verdad no sé. Después pues ya, como les comento, le daremos otra pasada con pintura blanca. Y miren, amigas, déjales enseño que miren ya cómo se puso el día. Y es temprano, ya está bien nublado, por eso fue que les digo que me tenía que apurar a lavar, porque si no va a llover y no se me va a secar mi ropa. Como pueden ver, miren, está bien nublado. Miren, amigas, de hecho no terminé la ropa. Este bote me quedó pues lleno de ropa sucia. Ya mañana igual me tengo que parar temprano a lavarla, porque si la lavaba toda no se me iba a secar y pues no me gusta. Mejor mañana me paro temprano y la lavo. Pues miren, amigas, aquí ya tengo lavado los jitomates y los chiles, que es con lo que voy a hacer mi huevito. Ya voy a poner a asar los jitomates. Y le voy a poner los chiles también. Miren, se nos antojó el huevo con chile, pero con salsita de jitomate. Así asadito va a estar bien bueno. Y luego con este clima que se nos antojó, algo calientito así, un chilito con huevo. ¿Cómo ven, amigas? Miren, allá está mi esposo y mi niño en el cuarto, ya están viendo ellos una película. Y pues de este lado ya tengo el huevo, lo voy a poner en un traste.
yo siempre bato el huevo así en un traste y ya, para vaciarlo hacia la cazuela. No sé ustedes cómo lo hagan, déjenme en los comentarios ustedes cómo lo hacen, cómo les gusta, con qué salsita. Miren, amigas, en lo que está, me voy a hacer un café. Se me antojó, ahí tengo un pedazo de bolillo para ahorita tomarme un café, se antojó con este clima. Miren, amigas, aquí tengo un pedazo de bolillo. ¡Qué fe! Ayer, pero me lo voy a comer con mi café. Como les comenté, es que ahorita está nublado y pues sí se antoja como que algo calientito. Mientras, están mis jitomates, los tengo allá asando. Y ya para ahorita que me termine el café, pues hacer el huevo con chile. Pues sí, amigas, les cuento. Y pues platíquenme ustedes cómo ha estado el tiempo allá por donde ustedes viven. Ahorita ha estado, como les comento aquí, muy... diario ha estado lloviendo. A lo mejor sale un ratito el sol, una media hora, pero de rato pues se nubla. Entonces me tuve que parar temprano a lavar. Como les enseñé, no la terminé toda porque luego lleno mis tendederos y empieza a llover temprano y pues ya la ropa no se me seca. Entonces mañana otra vez me tengo que parar temprano para lavar la que me faltó. Pues como ven, amigas, ya estuvieron mis jitomates y mis chiles, ya están asaditos. Ahora ya voy a poner la cazuela con el aceite para hacer el huevo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. Miren, amigas, ya puse jitomates, chiles, ajo y sal. Ya tiene la agüita, ya lo vamos a moler. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Miren, amigas, a mí me gusta hacer así el huevo, batirlo, y cuando lo pongo, pues que se haga así tipo como en torta. Y me gusta que quede bien doradito. Siento que agarra un sabor más rico el chile con huevo. Así bien, bien doradito. Y de hecho ahorita que se está pues friendo así haciendo, suelta un sabor. Bueno, no, huele muy rico. Bueno, amigas y amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Si llegaron hasta el final del video, los invito a que me regalen su bonito like, se suscriban si no lo han hecho, me dejen su lindo comentario. Les mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que les vaya muy muy bien este fin de semana, que se la pasen muy bien en compañía de sus seres queridos, y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, adiós.